Hey, Catherine, what's up? All right, antes que empiece, you're muted. You're on mute. Lo siento. Ok, No veamos. Yo tenía una pregunta en la clase del lunes pasado cuando estábamos hablando de los adverbios de frecuencia, Okay. que usted mencionaba que iban entre el sujeto y el verbo, Generalmente. pero que había como un, no sé, como un espacio, se podría decir así, en el verbo to be que iban después. Esa parte como que no mucho le entendí, no sé si me podría reforzar. Choose an adverb of frequency, please. Escoja un adverbio de frecuencia. Normally. Normal. Ok. So, vamos a ponerlo. El verbo es lo importante, ¿ya? Entonces, cualquier verbo van antes. Si el verbo es el to be, van después. Entonces, gira alrededor del verbo. Ok. Si es un verbo cualquiera, va antes. Si es el verbo to be, después. Por ejemplo, Después. yo normalmente trabajo los sábados. How do you say that? I normally work. Quiero ver. ¿Cómo se dice sábado? Quiero ver, es que se me olvida. Tarde. Saturday, perdón. No, Me confunde. claro. Okay, Para que sería. intentes asegurarte de I normally work on Saturday. aprendértelo, ¿vale? Good. Y how do you say, yo normalmente soy como muy alegre. Alegre se dice cheerful. Yo normalmente soy alegre. I am normally cheerful. Correcto. Excelente. Entonces ahí estaría la del verbo to be, ¿verdad? Exacto. I am. Entonces, ese es el juego, antes o después del verbo. Cualquier otro verbo va antes, el verbo to be va después. Van después. Ok, y con la clase de ahora, sí me confunde un poquito. Ay, quiero ver, no sé, quizás es por lo mismo de que no me puedo muy bien como la estructura. Porque estábamos diciendo, por ejemplo, I don't have to prepare the class. De clases, ajá. Entonces, quiero ver. La que yo decía era I don't. No, no, perdón, perdón. Con el do. Con el do y el you. Quiero ver, veamos a dónde estaba. Entonces, ¿Y qué te confunde más? La cosa, ¿qué es lo que te confunde? ¿La pregunta o la oración? no, la oración. Ok. La estructura. Me. Ajá. Vale, la estructura prácticamente sería esta. Oops. Wrong key. La tecla equivocada. So we're gonna have subject plus need to. Para no confundir, te voy a poner verbo. Okay. Right. Aunque el verbo es need, ese es el que conjugamos. Ese verbo es nada más para que tú tengas una idea. So, ¿qué necesidades, qué acciones tienes que hacer tú? Por ejemplo, en casa o en el trabajo. I need to prepare report. I need to, ese need to no se separa. Y luego tienes prepare y tu complemento, reports. Necesito preparar el reporte. ¿Qué más necesitas hacer? I need to prepare one reconciliation process. Good, me gusta mucho, pero cambiemos el verbo para que tengas más vocabulario. Okay. I have to prepare one reconciliation process. Okay. Muy bien. Sí. Ahora cambiamos el prepare. Pongámosle algo más. I have to send financial loan, que es como un préstamo financiero. Financial loans.
Enviar. Compartir. Ajá, es que es como, o sea, es como, no sé cómo decirlo, orden de descuento. Lo que se da después de hacer el proceso de eso. Tengo que enviar documentos. Es como un documento que firman. No sé An cómo se dice. authorization. ¿Cómo? Lo que pasa es que orden de descuento, para traducirlo, si es bien, bien banking vocabulary, quizás Bueno. no sería discount. Automatic deduction. Automatic debit puede ser también. Okay. No. Automatic charge. No Algo así, sé. por ahí vamos. Tendría que verificarlo bien. Okay. I don't. So I have Yes. to send. I have to send automatic payment, pago automático. No sé por qué andaba en las nubes. I have to send authorization. Ahí está. Aromari. I have to send automatic Aromari. payments authorization. Le pongo el apóstrofe S porque estamos hablando del tipo de autorización. Automatic payments authorization. Payments. Vaya, entonces, como ya nos queda un minuto, vas a tener esto. I have to o need to, cualquiera de las dos, más verb, más complement. Trabaja con eso. I have Necesito. to. I have to or need to. Puedes jugar con eso. Now, mañana vamos a trabajar en esto, ya que sentís que necesitas mejorar en esto, Catherine. Necesito que ya traigas tú ejemplos. Y Okay. necesito que seas de las que más participen mañana. Si más te cuesta, más participa y yo te Okay. puedo ayudar en clase. Vaya. Pues sí. Entonces sería entonces la estructura I have to, I need to verb and complement. Good. Okay. Excelente. Creo que sería eso por ahorita. Ahora, acordate que el verbo es have. Ese es lo que vamos a conjugar. Entonces, si fuese negativo, sigue lo mismo que una simple present. I don't have to. O I don't need to. Don't Y luego el have to. verbo, El que verbo nuevamente y el complemento, ¿verdad? es la otra acción. De hecho, no es un verbo, es un noun, pero para que más o menos ustedes no se pierdan. Y la pregunta, do you have to, need to, más again, no es verbo, pero sí se lo voy a poner, y complement. Y si fuera WH, solo le pones la misma estructura, pero le pones WH al principio. Okay. Bear Vale, complement. entonces, ejercicios para mañana y participe lo más que pueda. Okay. All right, Katherine. Thank you very much. I'll see you Thank you, tomorrow. teacher. Bye. Bye-bye. Have a good night. Thank you. Hey, Ana María. Hello. Hello, hello. Le leo los labios súper bien, pero no le escucho. Hola, hoy sí. Hoy sí. Okay. Hoy sí, le dije. Mire, para empezar, me metí al manual, al libro, y no sé por qué le apreté en español y hoy todo me sale en español. En el manual. Mándeme su correo y yo Entonces, se lo mando en inglés de nuevo, no se preocupe. no, pero para hacer las tareas. Entonces es que la quería hacer ahorita, pero creo que voy a tener que salirme y volver a entrar quizás para que me carguen Trate, trate, porque si no tendría, la verdad nunca, nunca me he puesto a ver inglés. eso, si no No, sí, sería me puse a como, reír ahorita porque todo ¿por qué? y no tienen sentido las oraciones para empezar. Correcto. Vaya, de allí, como no estuve al inicio de clase, solo quiero que me dé un refresh
ya entendí lo que usted dijo, saber diferenciar el need to do, de que no es verbo, sino que es como una acción demandante, algo así. Cosas que tiene que hacer. Uh-huh. Como en español. Ahora, tengo, yo tengo una que duda. Perdón, me decía. Como en español, yo tengo que comprar. Yo tenía que comprar. Yo voy a tener que comprar. Entonces el have to es lo que se conjuga. Yo necesito bajar de peso. Yo necesitaba bajar de peso. Yo voy a necesitar. Y se va con todo. O sea, el need to y el have to es el verbo. Y luego simplemente otra acción que está funcionando como noun. O sea, el nombre de la otra acción. Yo hice varios ejemplos. Quiero que me confirme si está bien el porque así me daba un poco de duda dónde usar el need y dónde usar el have. Okay. Por ejemplo, puse, I need to do my homework. I need to pay the bill. I need to buy a wash machine. Washer machine. ¿Ah? A washer machine. Solo agregale ER al final. Washer. Washer. Ah. Así se dice que lavadora. Washer. Washer. Okay. I need to call the client. Or I need to call the customers. Yes. You got it. Customer. Cualquiera de los dos. Hay una leve diferencia entre client y customer, pero por no es lo de ahorita. Así que cualquiera de los dos. Ok. Y con how. I have to schedule to meeting on Saturday. Just remove to. I have to schedule. Un poquito de Y. Schedule. Meetings. Sin el to. Schedule meeting. Correct. Schedule meeting on Saturday. Mm-hmm. I have to wash the dishes. Correct. Wash or do. Vamos a ocupar do cuando para reemplazar acciones obvias. So do. Ah, entonces sería I have to do wash the dishes. No, solo I have to do the dishes. Acá. I have to do the dishes. So, como le menciono, el do lo vamos a reemplazar por verbos que son obvios. Si usted dice, I need to do my nails, entonces es que se le tiene que ir a que se las pinten, que se las uñas, manicura. I have to do my hair, lo mismo. Entonces, lo que hace el do es reemplazar este acciones obvias. Ok. Uh-huh. Y ahí tenía, I have to go to the supermarket, que ya usamos el to go un montón de veces. Luego en negativas, I don't need to go to the doctor. Ok, that's good. That means you're healthy. Anda bien de salud. I don't need to eat ice cream. Nadie necesita comer helado, pero la verdad es que es muy rico. So, good example. Okay. I don't have to buy shoes. Y I don't have to pay the bill. O sea, lo puse en negativo lo que había hecho. Le voy a preguntar algo y por eso levantaba la mano. Donde, ¿cómo contestar a las preguntas, a las frases o oraciones negativas? Pero ya usted lo dijo, que se usa el why, o sea, se pregunta por qué no tal cosa, por qué no lo necesitas o por qué no tienes que, ¿verdad? No se puede preguntar en forma positiva si vas a responder en negativo, ¿o sí? Eso es un poquito, las preguntas negativas, por ejemplo, ¿por qué no tenés que viajar? Why don't you have to fly or have to travel? I don't have to fly. Y contestamos en negativo. Because I have to work. No tengo que viajar porque tengo que trabajar. So, nuevamente, ese because
La primera oración no es necesaria, pero yo, a mí me gusta que ustedes la contesten así solo para que practiquen. Para porque practicar. Literalmente, alguien le va a decir, hey, why don't you have to fly? Gotta work. Ni siquiera le va a decir have to, le va a decir gotta work. Uh-huh. Y le ¿Quieres meten trabajo? Ese objeto, right? Ajá, ok. Uh-huh. Y cuando estábamos diciendo las respuestas de lo de las vacaciones, yo no le alcancé a escuchar bien, porque respondía, I don't have vacation. Vacation. Vacation, I don't have vacation. Ajá. Y la otra frase que respondió no la logré copiar, no entendí qué dijo. Oh, I'm not vacation. I'm not on vacations. Acá. I'm not on vacations. Hay una gran controversia. Ay, eso es lo que me como el long. I'm not on vacation. I'm not on vacation. Ok. Vaya. Y ¿qué dijo que significaba the outcome is up to here? Outcome es lo mismo que result. O sea, como el resultado depende de ella. Ok. It is up to you. Depende de ti. Mm-hmm. It is up to her. Depende de ella. Es una frase. It's, mm-hmm. Y ahora lo voy a contraer. Up to him. It is up. Mm-hmm. It is up to him. It's up to him. It's up. Depende de él. Mm-hmm. Ahora, si fuese negativo, ¿qué cree que hiciéramos? It isn't. Correcto, porque es el verbo to be. ¿Escucha? Mm-hmm. Mm-hmm. Va muy sólida en la estructura. Good job, siempre ayudando a sus compañeros. La felicito. Está haciendo muy buen trabajo. Me cuesta, pero es bueno. Sí, a todos nos cuesta. A mí me cuesta dar la clase. Teacher, ¿y se fue del país? Ah, no. Es que como usted dijo que no. Le había dicho a alguien. No. Ah, yo dije, anda vagando. Pero no, yo sé que no se puede. Ahorita en este momento no se puede salir. Ajá. Yo lo voy, pero aquí mismo. Y no debería. All right, so I'm going to see you at 10:50, right? Okay, sí. Voy okay. A hacer la tarea a 10:50. Yes, that's right. Por si tengo consulta de la tarea. Okay, perfect. Thank you very much, Ana María. Have a good one. Thank you, teacher. Bye. Ay, yo mi bocota. ¿Y dónde salgo aquí? Aquí. Me pone nerviosa. Salí. A las 10:50. Bye. Hola, hola. Hey, what's up, Daniel? Tell me, sir, what can I do for you? ¿Me escuchas, teacher? Yes, sir. Okay. Okay, teacher. Mire, algo que a mí sí me cuesta. Siento que con las estructuras y todo eso, o sea, practicándolo, porque a mí sí me gusta leer el siguiente día y practicarlo. Entonces, siento que con el tema de las estructuras estoy relativamente bien, porque siento que puedo formular preguntas y responder, pero a mí lo que me cuesta es escuchar y entender. O sea, usted me puede hacer una pregunta y no sé si es porque no la escucho bien o tiendo a confundirla. Entonces, en el listening es donde siento que sí estoy como teniendo un poquito de problemas. O sea, por ejemplo, sí. De todas las estructuras que hemos visto en todas las clases, usted ahorita me hizo una pregunta de algo que ya pasamos,
ahí es donde yo me confundo. Entonces, como que no sé, o no escucho bien, o tiendo a confundir la pregunta. Eso es como lo que más. All right. Do you have to work tomorrow? ¿Cómo? Do you have to work tomorrow? Es que casi no escucho. Do you have to qué? Perdón. Lo último no lo escucho. Do you have to work tomorrow? Yes. 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 Yes, I work tomorrow. Yes, I do. Yes. Yes, I do. I'm sorry. Okay. Ajá, yes. Ajá, entonces no. Ahí también. En este caso, Miguel, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú entendés bien la estructura de las preguntas? Cuando las sí, haces. Sí, algunas, o sea, la mayoría siento que sí, porque trato de practicarlas. Uh-huh. Y sí trato de... Pero, por ejemplo, a veces, no sé si es porque me falta vocabulario por aprender, pero a veces cuando me hacen una pregunta, por ejemplo, ahorita si usted me preguntó eso, entonces me quedé así como que no entendía la última palabra, entonces a eso es a lo que me refiero, entonces ahí es como que no, o sea, sí sé cuál puede ser la estructura de la respuesta, pero como no entendí la última palabra, ahí me pierdo. Ok. Ok. Pero la cosa es esta, Miguel, que si no te pasa con oraciones, ya sean negativas o afirmativas, no vocabulario. Uh-huh. Esa es la cosa. Para mí que simplemente trabajes un poquito más el listening y quizás como el, por ejemplo, el do, el are, todas esas cosas no se dicen fuertes. No tienen estrés, hacer verbos auxiliares. Entonces quizás eso es, yo no te digo do you, sino que te digo do you have to work tomorrow. Ajá, correcto. Entonces, en ese uh-huh. Es lo que usted explicaba de los linkers, ¿verdad? Ahí es donde yo... Se reduce bastante, porque... que se reduce bastante. Entonces, ahí es como... O sea, cuando estamos en la clase, como entre todos, pues, hacemos una pregunta, do you... Y lo que sigue, uno uh-huh. Entiende. Pero ya cuando escucho hablar a alguien que sí habla bien fluido, en su caso, me quedo así como... Es normal. Ajá. Incluso yo, una vez fui a un lugar... que me estaban pidiendo algo en inglés y uh-huh. Me quedé así como que what. Ajá. Que, o sea, por mucho tiempo siempre estuve en contacto directo con gente de los Estados, pues gente que hablaba inglés. Ajá. Pero sí te puede pasar, es normal, estás apenas en el básico 2. Por eso uh-huh. Mismo, Miguel, es que yo les recomiendo que practiquen el listening. ¿Cómo lo uh-huh. Puedes practicar? Simplemente buscate un audio, le das play, pausa y repetís exactamente como lo hizo. Uh-huh. ¿Eh? Aunque te salga malo. Luego uh-huh. Trata de buscar, digamos, la letra de una canción o el diálogo de una conversación. Eso es lo que yo recomiendo. No te lo puedo dar aquí por derecho de autor, pero hay páginas que tú puedes escuchar el audio. Y abajito tú ves el diálogo. Entonces tú vas leyendo uh-huh. Y escuchando. Vas asociando. Puedes también uh-huh. Buscar audiobooks. Así se llaman. En YouTube hay un montonazo de audiobooks. 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 Uh-huh, uh-huh. Que te van contando una historia y tú vas leyendo. Ok. Entonces poco a poco, obviamente, básico 2. Tranquilo. Sí. Que falta mucho vocabulario. ¿Ya? Entonces, ocupar, sí, es que quizás ejemplo, siento que también es eso, porque quizás uno se desespera mucho. Y a veces pasa que cuando lo agarran, y lo hablo a veces cuando me toque en grupos, que cuando lo agarran como a quemar ropa uno, como que los nervios lo matan. Quizás uno sabe, entendió y sabe cómo responder, pero como el nervio se metió, entonces ahí ya fracasó con la respuesta. Uh-huh. Entonces, Exacto. Sí. Así que no comas ansia. Yo lo que te aconsejo también es ser un poco curioso, poner en Google listening exercises simple present. ¿Por qué? Porque uh-huh. Te va a salir vocabulario que ya viste probablemente. ¿Qué te va a salir con simple present? ¿Cuándo ocupamos simple present, Miguel? ¿Perdón? ¿Cuándo ocupamos simple present? Para decir algo que estamos haciendo, por ejemplo, o que, por ejemplo, yo, I work,
Uh-huh. I work today. O I drink coffee, por ejemplo. I drink coffee. So, habits, hábitos, algo que hacemos. Rutina diaria. Diariamente, uh-huh. Ajá. Hábitos, rutina diaria, la general, uh-huh. Eventos agendados, etc. Entonces, uh-huh. Eso es lo que tú tienes que buscar. Y te va a salir vocabulario de eso. Uh-huh. Algo que vaya más con lo que tú ya practicaste. Eso te va a generar mucha más confianza porque vas a poder entender, vas a poder repasar. Así que tú tranquilo, solo seguí aprendiendo vocabularios, óyeme. Seguí aprendiendo palabras que te vayan a servir del tema que estás viendo. Y siempre dale con el listen. El listen no es, o si no, simplemente relax. ¿Cuál es tu música favorita? Pues, escucho, hace poco, bueno, hasta cuando empecé a estudiar, empecé a escuchar música como así como tranquila, como Eddie Sheeran, música así como pop uh-huh. rock, algo así, como más calmadita, y que yo trate, que yo sienta que entiendo, porque hay música que se va demasiado rápido, entonces ahí no. Ok. Y ahí voy. Busca las lyrics, así se dice, la letra de la canción, las letters, ¿verdad? Es lyrics. Ah, correcto. Uh-huh. Entonces busca las lyrics. Ajá. Sí, y... eso es lo que hago, a veces estoy en el trabajo, pongo, o voy para el trabajo, o me van a dejar al trabajo, entonces ahí voy escuchando y voy viendo la letra. Eso también. Y ahí he visto bastante que lo que usted mencionaba, que al principio del curso se le iba a preguntar porque lo pregunté en el curso anterior, pero no me pudieron responder. Eso de la pronunciación, por ejemplo, el TO, que lo pronunciamos como tú, a veces se dice tú. Entonces, todo ese tipo de cosas que a veces la pronunciación cambia y uno está acostumbrado a decirla de una manera, pero a veces en canciones se escucha, por ejemplo, yo he escuchado varias canciones que no dicen tú, sino que dicen tú y lo que sigue, ¿verdad? Entonces, no sé. Sí, ese tipo de cosas, en qué momento vamos a cambiar toda esa pronunciación. Vaya. Por ejemplo, si tú dices Pacific Ocean, eso de hecho lo vi en un meme. Así. Ajá. Todas las Cs se pronuncian diferente. Pacific Ocean. Todas las Cs se pronuncian diferente. Entonces, en vez de estar te explicando ahorita en básico 2 el por qué, escucha y repetir. No te preocupes por la gramática. Okay. No te preocupes el por qué. Yo les estoy dando cosas que ustedes pueden digerir, pero hay cosas que son muy difíciles de explicar. Entonces, así sí. Disfrutar, okay. Sentarte un día con la compu, con el teléfono, tomarte un café. Y ponerte a cantar las canciones que antes vos cantabas. Así a lo... Digo yo que me la puedo y ahí lo masticabas. A lo que le saliera a uno. Exacto. Esa canción que a ti te gustaba, que ya sabes cómo ve el ritmo y todo eso, léele la letra. Porque te va a quedar natural. Ah, si esto es lo que decía. Ajá. Y, y eso, como ya te puedes la canción, es más posible que se te quede. Okay. Así que tranquilo, solo seguirle dando con el listen todos los días. Cosas que estemos viendo, que vayan con tu aprendizaje, para que sea el mismo vocabulario y que sea más fácil. Okay. Perfecto. Sí, que dele un buen trabajo en las clases, siempre participando, siempre haciendo que tus compañeros participen. Keep it up, esa es una muy buena actitud, Miguel. Ok, gracias, teacher. Thanks. Gracias por el consejo. Gracias. A la orden, have a good night. Have a good night. Bye bye. Hey, Irina, what's up? Hi, teacher. Dígalo. Pues fíjese que se acuerda aquel cuadrito que usted había dicho que teníamos que se podía formar. Entonces quería que me ayudara a formar ese cuadrito porque... Okay. Porque mis compañeros me dicen, pero como en el trabajo a veces es bien difícil, no lo logro entender. Okay. Entonces, usted solo dígame y lo voy a armar. Chivo, este cuadrito se puede hacer, Reina, con la estructura que usted quiera mejorar. Uh-huh. Okay. Sí. O, por ejemplo, no tengo cuaderno a la mano, pero vaya, tengo el lapicero. Digamos que acá, vamos a ver si me lo ve. Digamos,
Ay, permítame. There was el have to, ¿ya? Vamos a tener aquí el sujeto. Va a ser súper miniatura, ¿no? Y lo va a ver al revés. Pero ahí vamos. Más. Have to. Más verb, que no es verbo, pero. Aquí, entonces, dígame un sujeto cualquiera. She. Ok. She. Y lo ponemos justo abajo. Entonces vamos a hacer como una línea aquí. Como que fuera. ¿Cómo se llama este juego? Bachillerato Stop. Aquí lo ponemos así. Entonces, she. Ah, tengo que poner have to. Esto no cambia. Pero la tercera persona. She. He. What is it? Has. Oh, great. Entonces aquí usted viene y lo baja. She has to. Invéntese un verbo, el primero que le salga. Ah, ¿por qué? Porque aquí viene la columna del verbo, vea. She has to. Eat. ¿Comer qué? Pizza. 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 Qué chido esa obligación, vea. Tiene que comer pizza. ¿Por qué? Porque su cumpleaños es tradición familiar, lo que sea. Entonces acá usted. No tiene que salir con una oración completa. Simplemente vaya poniendo lo que le piden. Al principio sí es bien, como puede ser monótono, demasiado mecánico, pero si tenemos ese inconveniente de que la estructura no siempre nos sale igual, necesitamos una guía. Entonces, agarra una página, la pone horizontal, o incluso si su letra es pequeña, al puro estilo Bachillerato Stop. Copia la estructura, le pone la línea, y vaya poniéndolo sin pensar. No piense al final. Deme otro sujeto. Give me another subject. He. Ok. Y aquí también, cuando ya sabemos dominar he and she, cambiémosle. En vez de she, dígame María. Ah, ok. Right? En vez de he, me puede decir Casemiro, por ejemplo. So he has to, porque sabe que esto no lo cambiamos, ¿verdad? Give me a verb, please. Take. Take. Take qué? ¿Qué tiene que tomar? Take the cup. The cup. Ok. O, por ejemplo, the bus. Tiene que tomar el bus. Ah, ok. Para que tenga un poquito más. Entonces, así se va. Eso es todo. Y esto le funciona en cualquier estructura. So, es monótono al principio. Pero si de verdad nos cuesta la estructura, necesita una guía. ¿Okay? ¿Y qué es importante aquí también, Reina? Vocabulario. ¿Cuántos está aprendiendo al día? 5 verbos. ¿Segura? 5. The room. Sit down. Ok. Entonces ocupémoslo. Esa es una buena manera de aprender vocabulario, ponerlo en la estructura que quiere ocupar. Entonces, sí es monótono, pero sí tiene que ir formando esa estructura. La estructura es sencilla, pero lo que nos falta, que no es fácil obviamente, pero lo que nos falta es el vocabulario. Sí, llenarnos de verbos para poder desarrollar. De todo. Hay picture dictionaries. Hay diccionarios con imágenes, busques alguno, hay varios en internet. No le puedo recomendar ninguno, obviamente, pero sí hay bastante. Ahí me escribe si quiere que le dé recomendación. Va, está bien, diccionario con dibujo, está con perfecto. Así está que no está pensando en el hecho de Apple manzana, sino que está pensando Apple, y la tiene, por ejemplo, chocolate, ¿verdad? Right? Chocolate. Por motivos de demostración. Chocolate. Ok. Está comiendo el chocolate. Es una buena excusa para comer un chocolate en plástico. Sí, le voy a copiar. Ahí está. Chocolate se lo está comiendo porque es una acción vívida. Se va a acordar. Ok. Diccionario con imágenes. Está perfecto. No se me había ocurrido. Y no solo diccionario, esto. Por ejemplo, eat a cookie, y se come una galleta, drink a soda, y piénselo literalmente. I am drinking a soda. Para presente continuo es excelente. Está haciendo atracción y está practicando.
Eso tiene que buscar, cosas vívidas que no se le va a olvidar porque o significa algo mucho, algo por usted, o lo está haciendo y se le queda. Ok. ¿Qué más que le iba a decir? Bueno, para pronunciación, pues, mejor ver algo en inglés, o sea, ver películas o el traductor. Yo siento que no es muy certero, o sea, usar traductor no, porque nos da algo, solo digamos una palabra de forma literal, pero no. Correcto, no tiene contexto. Es como, por ejemplo, el verbo doblar, que puede ser fold, puede ser bend, puede ser turn. Sí, pero right. ¿Doblar qué? Exacto. So my question is this, Adriana, ¿cuál es su música favorita? En inglés, pues reggaetón no sirve ni para hablar español. No, sería la romántica porque es la un poco más tranquila y habla cosas, digamos, más, palabras más acertadas. Canciones que le gustan en inglés. Y como, por ejemplo, no sé, la sopa de caracol que todo el mundo se alimentó por años y resultó ser What a Very Good Soup. Nadie sabía. Entonces, con canciones que usted ya conoce, pero que no se inventaba la letra, porque está en inglés, búsquelas. Y búsquele las lyrics, se llama, la letra de la canción, y la canta. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una idea de lo que viene y va a ser nuevamente un recuerdo más vívido. Okay. Pero eso, play, pause, repeat, trate de copiar todo. Le va a ayudar mucho para su pronunciación y para el listening. Así que estamos, sígale metiendo. Sé que a veces por el trabajo no está justamente tiempo, pero se nota, ha tenido un buen cambio. Antes la veía así como que medio callada, hoy ya la veo participando más. Sí, creo que es el cambio, o sea, adaptarse a la pronunciación, a la forma en que usted habla, y yo creo que ya es más, eso nos hace despertar un poquito más porque estamos atentos, súper atentos a escuchar la palabra y qué quiere decir. Y ¿hasta qué tarea tenemos que hacer, Ticha? Hasta la clase de hoy. Hasta la clase de hoy, que es la número... Permítame. Es que no me fijé. Número 8. 8, ok. Y para el viernes tenemos que tener ya la número 10. Diálogo. Ajá, y el midterm, si no me equivoco. Ok. Cada viernes subo entonces las notas. Lo buscamos entonces, Ticha. Ok, llegaré metiendo, Diana. Le agradezco, Micha. Good night. Okay, have a good night. Hey, what's up, José Antonio? How's it going? Long teacher. What's up? Tell me, what can I do for you, sir? ¿Qué puedo hacer por ti? Ok. Dice que yo tengo bastante problema en más que todo en las oraciones cuando va el tú, el de, lo, las, los. Cuando va el la preposición, cuando se utiliza el in también. Ok. ¿Y qué tipo de inconvenientes tenés con eso? No lo sabes ocupar bien, no sabes dónde va. Para cuando estoy quiero armar una oración. Ok. Vaya, lo que pasa es que aquí depende. Depende de muchas cosas porque son temas, por ejemplo, los artículos y las preposiciones los puedes ocupar en cualquier parte de la oración. El ING va con ciertas estructuras gramaticales. Entonces, mi recomendación, José Antonio, es que buen trabajo porque tú ya sabes lo que tienes que mejorar, pero no lo puedes hacer todo yo solo. Ah, ¿okay?
porque son temas demasiado... Los artículos solo son el a, an, a, the, tanto para plural, singular, y cuando no ocupas artículos, solo son cuatro. De hecho, creo que subí un video acerca de eso. Las preposiciones ya son más, tener de tiempo, tener de lugar. ¿Okay? Y generalmente las vas a ocupar en el complemento, ya lo que cuesta más de la oración. Entonces, primero, sentarte a trabajar los artículos. Por ejemplo, no sé si tú te acordás, esto lo vimos. Tú estuviste conmigo en módulo 1, ¿no, verdad? No, estuve con el teacher Alvarado, no sé si lo... Ajá, ok, vaya, chivo. Entonces, a and an lo vamos a ocupar para algo singular, o sea, singular significa uno. Ok, y general, o sea que cualquiera. So, how do you say una manzana? An apple. An apple. Entonces, ¿cuál manzana? Cualquiera. Es general. How do you say un mouse? Pero cualquiera, ¿verdad? No el mío. Es general. A mouse. A mouse. Muy bien. Entonces, ya que tenemos ese concepto de singular, general, ¿verdad? Vamos a dividirlo. An, ¿cuáles son las vocales? The power. A, E, Y, O, U. Correct. So, vamos con vowel sounds. No es la escritura, José Antonio, es el sonido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, an apple. Todos los nombres de cualquier cosa, por ejemplo, a picture, cookie, a fork, que es tenedor, pen, cualquier cosa. Si empiezan con sonido de vocal, le vas a poner an. ¿Ok? ¿Cuáles son las consonantes? Todas las demás, vea. Bueno, entonces, con todas las demás, son vocales, vas a poner A. Consonant sound. Eso es algo que tienes que tener muy en mente. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuándo ocupamos los artículos A y AN? ¿Qué me dijeras? Cuando el sonido es una vocal. Ajá, ese es el an y el a. A o a. Consonante. Consonante. Sonido de consonante. Ahora, ¿ocupamos esto con plurales, o sea, bastantes, o lo ocupamos con singulares? El a y el an. El A es el singular y el A es el plural. Casi le pegamos, ahí 50-50. El A y el AN es como en español, uno, un, uno, una. Entonces, una cosa de cualquiera. Right? Entonces, ambas significan una manzana, un vehículo. Eso significa uno. ¿Sí? La única diferencia es que uno va con un sonido de vocal y el otro consonante, pero es uno. Creo que lo tengo por acá. No son, tal vez en los 4 minutos que tenemos. Vaya, entonces ya ves, esos no se pueden, no podemos meter este tema con otros porque ahí sí te va a explotar la clase. Vamos, hay que ir paso a paso. Just a second, me lo tengo. Ya lo cargo. I'm gonna try to be super quick para que vos tengas una representación gráfica frente a vos. Ok, vaya. Entonces tenemos
Esos son los artículos. Definidos o indefinidos. Vamos a ocupar este cuadro acá rapidito. Si me carga algún día. Espero que me cargue antes que termine el tiempo. Ok, here it is. So, ahí está. Vaya. Este cuadro lo vamos a ocupar así, súper rápido. Si es algo general, o sea, no es específico, cualquiera, ocupamos acá. Entonces, A and an se va a ocupar para algo general, ese es singular. Vamos a ponerlo así. Algo singular y algo general. ¿Ok? Por ejemplo, I bought a TV. Compré una tele. ¿Cuál tele? Una. No te estoy diciendo si es Samsung, si es Panasonic. Una tele. Hay una iguana en mi cuarto. There's an iguana in my room. ¿Cuál iguana? Te estoy mencionando yo si es la roja, la azul, la de Chepe, la de María. No, vea. Es una y en general, o sea que es cualquiera. ¿Estamos ahí? Sí. So, ¿cuándo ocupamos la A y el AN para algo? Ajá. ¿Para algo singular? Sí. Singular. Y general. ¿Ok? Ahí quedémonos. Ya después te metes a saber si va con A o con AN. Pero significa un... Una, cualquiera. Now, si yo te pongo el artículo de y yo te digo, I bought the TV we saw last night. Compré la tele que vimos ayer. ¿Estoy siendo general de cualquier televisión o estoy hablando de una en específico? Compré la tele que vimos ayer. Vos andabas conmigo vitrineando. Ya menciona una TV específica. Ya estoy hablando de una en específico. La TV, el TV. Ya no es un, sino que es la. Entonces, una tele, ¿cuál TV? La que vimos ayer. Ya es específico, ¿verdad? Sigue siendo singular, pero ahora es específico. Perdón que voy corriendo, pero estoy tratando de ser lo más rápido que pueda. Y si yo te digo, José, hay una iguana en mi cuarto. Ah, no, hombre, la mataste, la sacaste. Y al día siguiente yo te digo, hey, José, the iguana is back. La iguana regresó. Ya no te estoy hablando de una iguana cualquiera, sino que te estoy hablando de cuál. De la iguana anterior. La iguana anterior, vea. Entonces vamos a ocupar el artículo D para algo que sea específico. Porque tú ya lo sabes o ya te lo conté. Es singular. ¿Ok? Entonces... Esto, la verdad, el artículo de es específico, él o la. Puede ser tanto en singular, como te acabo de explicar, o puede ser plural. The iguanas in the garden are eating mangoes. Las iguanas del jardín están comiendo mangos. ¿Cuál es iguana? ¿Cualquiera o las que están en mi jardín? Están en el jardín. ¿Son varias? Sigue siendo específico. Y si yo te digo... ¿Trajiste el pisto que me debes? Did you bring the money you owe me? ¿De qué dinero estoy hablando? ¿De cualquier dinero o del que tú me debes? Del que yo le debo. Ahí está. So, prácticamente, nuevamente vamos a ocupar la A y el AN para algo general, solo singular, y vamos a ocupar el artículo D para algo general o específico. General y específico. Específico, muy bien. Ya voy, Ana María. Entonces, el artículo D es específico porque tú ya sabes de qué estoy hablando. Ya sea porque te dije, porque anduviste ahí de meque y te diste cuenta, pero la cosa es que vos ya sabes. ¿Ya? Ok. Y... Ajá. Quedémonos ahí, porque el no article es para cosas generales, pero no te quiero enchivolar más. Ok, está bueno. ¿Cuándo ocupamos el A y el AN? En singular y no cosas. Específica, no específica. No específica. Ok. Mira, fíjate que vi una persona. O vi una moto.
cualquier moto, ¿eh? Vi la moto que me quiero comprar, la Renegado que sacó, la Cherpente, no sé, ya es específico. Así que trabaja con eso, sé curioso, article, how to use articles, cómo ocupar los artículos en inglés, en el idioma que tú quieras, enter, y ahí le das. Cualquier cosa me preguntas. Okay. Thank you, teacher. Thank you, José. Have a good night. You know. Paso a paso, no te vayas a enchibular con todo, ¿ok? Hey, thank you. Bye. Hola, María. Welcome back. Hello, teacher. Dígalo. La duda que tenía es que si podemos mezclar, si me hacen una pregunta con I need to y responder con have to o viceversa. Sí. Ok. Eso es lo que me estaba ahí con la duda. Bajo la premisa que usted le puedan decir, hacer una pregunta y usted contesta como quiere. Oh, okay. Okay. Ahora, recuerde que need to and have to, generalmente la gente los ocupa para lo mismo. Mm-hmm. Okay. Pero have to es un poquito más. Do you need to... let me see. Si yo le digo, I need to buy a TV. Quiero una tele, o sea, la necesito, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver Netflix. Pero, y tengo una conferencia mañana y necesito un televisor. I have to buy a TV. Es un poquito más de urgencia. Pero, okay. ¿Qué hay que hacer? Depende. Uh-huh. Entonces, si lo puede cambiar, sí, dependiendo de su urgencia. Ok. Y acá en la página 27 hay una parte que decía self-assessment. No one can express obligation or needs at the workplace. Entiendo que dice que... Uy, me apaga. Run, conéctelo. Es que mi batería de la laptop no sirve y pasó el... No sé quién fue, si el gato, el perro, lo desconectó. que no... Expresar, dice, las obligaciones o necesidades en mi lugar de trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que usar ahí? ¿El need o el have? Cualquiera. Es que esa es la cosa, Ana María. Ajá, esa parte... Ajá, está acabado. Uh-huh. Esa es la cosa. Esto nada más, self-assessment, es que usted se pregunta a sí mismo. Mí misma, ¿puedo expresar obligaciones y necesidades en el trabajo? Independientemente, o sola, vea. Sí. Uh-huh. A veces que me ayude el teacher. No puedo, solo que me ayude el teacher. Esto es un self-assessment para que usted diga, le doy con ayuda. ¿Verdad? Ocasionalmente o solo que me ayuden lo puedo hacer. Es para que usted vaya sabiendo si sí o si no. Ah, entonces, ese sería with occasional help. Ok. Porque todavía no lo puedo hacer sola. No, that's good. So, try to keep the structure like this. Again, have to and need mm-hmm. to see el mismo, esta es la estructura. Y lo único que yo le recomiendo es que vaya cambiando. Si le cuesta... I have to. Pongo de puntos suspensivos y hago una lista de las sí. cosas que hacer. Sí, eso ya lo entendí. Lo que no me había enchivolado es que como llegué tarde a la clase porque no podía conectarme, no había visto el cuadro de las preguntas de when, what time, where. Entonces, no le he sentido a lo que me decían cuando entré al grupo. Me sentía perdida, pero ya... A esto sí, ya siento que ya le hallé un poco, ¿verdad? Uh-huh. Había ¿Y la tarea ya la puedo hacer? Sí, ya hice la tarea y también la de, no sé si es la de mañana, que se usa en plural o en singular. Tendré que usar la plataforma. Ajá, porque decía que... La práctica de have to and need to. Ajá, have to and need to. Para plurales, con they, con we, entonces ahí salía, pero yo la hice de un solo, como no caí cuál era la de oro, yo ya la hice, y sí, en ambas solo una me salió mala, porque uh-huh. me confundí y ahí las corregí, ¿verdad? Pero ya las subí, okay. Ya está. Uh-huh.
Vaya, de allí que tenía una duda y que tenemos tiempo. Ya, ya, dale. Ayer dijo usted una frase y no alcancé a entender qué significaba. Cuando estábamos usando los comandos de dirección e instrucción. Pero quiero ver a dónde la apunté y me quedé con la pregunta. ¿Era del libro? Creo que era del libro. ¿O se lo leí yo? Era cuando nos explicó, actually, right away, sure, ah. Absolutely. Yeah. ¿Cuál era el otro? I got it. Acá. Here you go. Sí, son frases que se usan muy seguido y prácticamente solo hay que memorizárselas. Ah, pues sí. No, ah, entonces la de right away era la que me faltaba, pero es como inmediatamente o ahora mismo, algo así. Que dijo ahorita. Que era, ¿verdad? Ahorita, ya. So, por ejemplo, o sea, usted, su jefe le dice, Ana María, please send an email to Mario and tell him that I won't make it to the meeting. Mándele un email a Mario y dígale que no voy a llegar. Entonces usted le dice, right away, es que inmediatamente lo verá hacer. Ok. Right away. Como ahorita, ya, la ya. Ok. Y el actually que era de, así se sobreentiende, como de hecho. No hay otra forma de usarlo. Solo así, de hecho. Lo que pasa es que la gente lo confunde por el final que tiene como como adverbio, como que dice actualmente. Por eso es que la gente se equivoca, pero sí, sí. Eso es prácticamente como que, de hecho, sí, actually, yes. Y en este teacher solo era de leer y responder lo que ahí decía, ¿verdad? En la página 24. Dice, read about Mr. Wilson, check the correct sentence and correct the wrong ones. Correct. Wrong ones. Wrong. Cuando tenemos letras que tienen la W al principio, no la pronuncia, solo se va la R de un solo. Como por ejemplo, wrong ones. Wrong. No, así wrong, ¿verdad? Sino que wrong. Wrong. Wrong ones. ¿Escribir? How do you say escribir? Right. Ahí está, se va de un solo la R. Right. Ok. Te lo quiero leer y quiero que me corrijas si pronuncie algo mal, porque a mí me cuesta la pronunciación, me enchivolo a veces. Go for it. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company and always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21 or 23rd. 21st. And we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. 22nd? Ay, me cuesta. Mándome, I am always busy. I am WhatsApp ahorita, por favor. Pero sí, con una letra, lo que sea. Yo sé. Uy, ¿dónde está? Okay, that's good. Vale. Sí, está muy bien en como en overall. Hay cositas como la palabra answer. Answer. Solo se dice answer. 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 Va con la W. Ajá, no va a decir answer, sino que answer, sir. I always answer. Otra cosa, no se preocupe. Esas son cosas que todavía yo les he tratado de inculcar, pero no se han tomado así. Como por ejemplo, la entonación. Siempre que hay un punto, usted tiene que ir para abajo. A menos que deje algo pendiente, ¿vea? Entonces, pero eso es algo que tenemos los salvadoreños. Yo incluso, yo así tomo lista.
Ana María Chocón de García y me voy para arriba. So, lo que voy a hacer es, Ana María, ahorita se lo voy a leer, le voy a mandar un audio. Okay. Y no se lo voy a leer despacio, tampoco como Eminem, sino que se lo voy a leer normal. Pónganle mucha atención y le play, pause, repeat. Usted ya tiene la base para leerlo y mándemelo de regreso. Trate de copiar absolutamente todo. Y este ejercicio le va a servir bastante para que usted mejore tanto su listening como su pronunciación sin yo tener que meter en explicar ninguna regla gramatical que la va a enchibular. Okay. Ninguna regla de hecho de pronunciación y cosas. ¿Ok? Ok. All right, Ana María. Thank you very much. Gracias por siempre ser la primera, por siempre tomar los turnos que nadie quiere, porque a usted sí le importa aprender. Y mire, y sí le pido disculpas porque estoy teniendo reuniones, o sea, al salir de trabajo, yo me traslado con una de mis jefes a su casa y allí tenemos reuniones entre 6:30 a 7:30 y a veces solo comemos algo ahí mismo y continúo con las reuniones. Y créame que ha habido ocasiones en que estoy con un auricular de la clase acá y con otro auricular en conferencia de trabajo. Tanto que un día me explicaron una cosa y yo no entendí nada. Y en vez de que se disculpe, de hecho yo le agradezco. Le agradezco no solo porque está cumpliendo con los lineamientos de INSAFORP, sino que le agradezco siempre la atención que le presta la clase, la energía que le da siempre participando, y solo quiero motivarla que siga así. Este es el último, este es el último módulo del año. Siga esto sola, siga escuchando y repitiendo, siga aprendiendo vocabulario, simplemente no se detenga, que no se le quiten esa gana. Porque la verdad que le va a servir mucho. La actitud es lo primordial. Sí, eso espero, que de aquí a un año o dos años ya ni cuánto va a durar eso, que apenas vamos empezando, pero que termine aprendiendo. Siga con esa actitud, que al final no es el programa, ni el facilitador, ni el libro, es usted. Okay. Gracias. Good job, Ana María. I'll see you tomorrow. Have a very good night. Take care. Good night. Bye. Bye.